El alcalde de la ciudad, Francisco Rodríguez, recibió en el concello a Víctor Morlán, secretario de Estado de Infraestructuras, en una visita institucional que servía también para poner fin a las primeras jornadas sobre el AVE. Morlán firmó en el libro de honor del ayuntamiento y mantuvo un breve encuentro con el alcalde, que justificó su presencia en la ciudad. Para que a su experiencia pueda enriquecer un debate social, político y técnico, abierto y plural, imprescindible para poder construir el nuestro proyecto, un mejor proyecto. Francisco Rodríguez volvió a insistir en la necesidad de que el AVE se integre urbanísticamente en la ciudad. La primera idea, fruto de esas reflexiones, es que a alta velocidad debe quedar integrada en un proyecto seral de ciudad. ¿Y qué significa esto? Pues significa que las infraestructuras de alta velocidad no serán, no van a ser, las que condicionen el rediseño urbanístico de Orense, senón que se van a integrar en él como una pieza importante, por supuesto, pero no única, o por decirlo de una manera más directa, no tenemos que hacer a ciudad para o AVE, sino tenemos que hacer al revés, o AVE para a ciudades.